shake it up, you will stop, shake it up, you will stop, shake it up, you will stop, boy. Les va muy muy buenas tardes o días, no sé, creo que son todavía días, ¿verdad? Muy buenos días, quiero enviar un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando. Muchas gracias por hacerlo todos los días. También quiero enviar un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Muchas gracias por estarnos acompañando. ¿Qué pensaron? Que ya no iba a haber nuevamente programa Hola, ¿qué hace? Pues no, la vez pasada tuvimos por ahí un problemilla técnico, por eso les ruego nos disculpen porque no tuvimos programa la quincena pasada. Sin embargo, ya estamos listos. ¿Y qué creen? Que como siempre, como caracteriza a este programa, tener invitados. Hemos ya traído diferentes invitados y siempre con un tema diferente, con un tema interesante y sobre todo, que lo que nos traen nuestros invitados siempre es visual. Y bueno, hoy no es la excepción. Y esta mañana, antes de que comencemos con todos los invitados, porque hoy vienen bastantes, vamos a platicar con la persona que nos hizo el gran favor de traerlos a todos. Así que me complace mucho estar con el profesor. Javier Salvador. Pase de este lado, profesor, para que nos podamos ver, y ahora sí, ahí estamos. Ahora sí, profesor, ¿cuál es su nombre? Javier Salvador Serna Alvarado. Profesor Javier Serna, aparte de enseñar, aparte de estar frente a un aula, de un aula, estar frente a alumnos, ¿qué es lo que usted hace? Tener la estudiantina del plantel y el coro en su momento. O sea que usted, podemos decirlo, usted es músico. Sí, desde luego. ¿Desde qué edad empezó a tocar su primer Igual instrumento? Que los jóvenes que me acompañan, alrededor de los 12 años. De los 12 años, ¿su primer instrumento cuál fue? La guitarra. ¿La guitarra? ¿Fácil? ¿Difícil? Difícil al principio. ¿Y ahorita? Un poco más sencillo. ¿Toca usted en algún grupo? Ya nos comentó que es una estudiantina, pero ¿toca usted en algún grupo, en algún trío? No, de más joven sí hubo ocasiones, pero ahora no. Y a ver, présteme tantito porque creo que estamos teniendo, ahí está, ya creo que ya nos vamos a escuchar. Bueno, y por ejemplo, oiga profesor, ¿nunca ha ido a dar serenata? Sí, muchas veces, el 10 de mayo, a las novias de los compañeros, etcétera. Nada más las novias de los bueno, compañeros. También de uno, ¿no? Y bueno, platíquenos un poquito, ¿cómo fue esa primera vez que fue usted a dar una serenata? Pues emocionante porque pues son nocturnas, es un ambiente pues agradable, ¿no? Es de bohemia, ¿no? De romanticismo. Ahora es más difícil, pero en su momento pues era muy buena, ¿no? Hola, profesor Javier, ¿puedo preguntar para quién fue la primera serenata? Pues para la que es mi esposa ahora. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Cómo fue la primera canción? ¿Cuál fue la primera canción? Bueno, una que le gustaba mucho, se llamaba Corazón de Roca. ¿Corazón de Roca? Uh-huh. ¿Y es fácil tocarla? Sí, Círculo de Sol. ¿Podría tocar un poco esa para recordar un poquito ese momento? ¿Sí? Permítame su micrófono y vamos a escuchar Corazón de Roca. No recuerdo ahorita. Se le olvidó al profesor la letra. Está aún, aquí está su micrófono, aún está nervioso, pero bueno, esa canción del Círculo de Sol me recordó a una del Gran Silencio. ¿Quién no conoce esa canción de
El Círculo de Amor, ¿verdad? Se llama. Y bueno, profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias por gracias a usted. Están aquí todos estos chicos. Y bueno, muchas gracias porque gracias. Y por favor, miren la sorpresa que tenemos esta mañana. Así que aquí están. Imagínense, son 15, entre ellos son alumnos y exalumnos de secundarias técnicas. Y antes de empezar a presentarnos, chicos, ¿qué les parece si empiezan ustedes y a deleitarnos con una canción? ¿Les parece bien? La que ustedes tengan preparada. ¿Listo? En el momento que ustedes digan. Adelante. Muy bien, y los aplausos aquí de... qué bien se escuche, profesor. Por favor, de este lado. Bueno, vamos a empezar a presentarnos. Por favor, si pueden tomar aquel micrófono que tienen ahí. Y vamos a empezar con los chicos. A ver, ya están listos. Ya está por ahí. Vamos a tener que juntarnos un poquito. Vamos a empezar, que nos platiquen cuál es tu nombre, dinos tu nombre y qué haces. Mi nombre es Lisbeth Neria y toco la guitarra y canto. Lisbeth, y aparte de que cantas y tocas guitarra, ¿qué más haces? Estudio. ¿En dónde? En la escuela secundaria número 30. ¿Es técnica? Sí. Muy bien, ¿en qué año estás? En segundo. ¿Por qué el estar en una estudiantina? Porque no sé, me llamó la atención el aprender a tocar este instrumento. Muy bien. Vamos con tu compañera. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Murillo. Andrea, ¿qué haces? Pues toco la mandolina. Mandolina.
y aparte de tocar la mandolina y estar en una estudiantina, ¿qué haces? Estudio. ¿En dónde? En la Escuela Secundaria Técnica 30. En la Técnica 30, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Margarita Guevara. Margarita, ¿qué haces? Yo soy exalumna de la Escuela Secundaria Técnica 30 y actualmente estudio en la Preparatoria 3 de la UNAM y apoyo al profesor Serna con la estudiantina. Muy bien, continuamos de este lado. Mi nombre es Mauricio Rangel, yo toco la guitarra y canto y estudio en la Secundaria Técnica número 30. Muy bien. Mi nombre es Arturo Reséndiz, estudio en la Secundaria Técnica 30 y toco la guitarra. Mi nombre es Diego Nava y... Diego Nava, ¿qué haces? Y toco la guitarra y estudio en la Escuela Secundaria número 30. ¿Estás en primer año? Sí. ¿Sí? Muy bien. Mi nombre es Marcelo Rosas, voy en primero E, de la Escuela Secundaria Técnica 30. Tengo 13 años y me gustó la guitarra porque, pues desde antes ya mi papá estudiaba y me gustó cómo la tocaba, por eso me llamó la atención. ¿Qué música te gusta tocar? Pues de todo. Acércate un poquito más al micro para que te escuches. Ah, sí, pues de todo. De todo. ¿Cuál es tu canción favorita? Pues no sé. Hay muchas que me gustan. ¿Hay muchas que te gustan? Por ejemplo, me gusta el grupo Rake, toca muy bien. El grupo Rake. Aparte de tocar la guitarra, ¿cantas? Pues antes estaba en mi primaria, estaba en el coro de la escuela. Uh-huh. O sea que ya tienes mucho tiempo tocando guitarra. Sí, desde que iba en cuarto grado. Muy bien. Continuamos con tus compañeros. Osvaldo Iniestra, exalumno de la Escuela Secundaria Técnica 30 y toco la guitarra. Osvaldo, ¿y ahora en qué preparatoria estás? En la preparatoria número 9. En la preparatoria número 9. Muy bien. Continuamos con tus demás compañeros. Hola, yo soy Luis Eduardo Portilla y soy exalumno de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Estudio actualmente en la Escuela Nacional Preparatoria número 9 y soy guitarrista de la estudiantina. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Ángel de la Rosa Alejandro, soy exalumno de la Escuela Secundaria Técnica número 30 y actualmente estudio en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, incorporado a la UNAM, y soy guitarrista de la estudiantina de dicha escuela. Muy bien, faltan todavía cinco personas. Adelante, por favor, si pueden pasar el micrófono. Bueno, buenos días, mi nombre es Carmen Durán, yo también soy egresada de la Escuela Secundaria Técnica número 30, actualmente soy médico cirujano y pues estoy apoyando un poquito al profesor Serna. Muy bien, bienvenida. Gracias. Adelante. Yo soy Eina Rosales y estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 30, toco la guitarra y canto. Mi nombre es Alex Valderas, toco la guitarra, estoy en la Escuela Secundaria Técnica número 30, en tercer grado. Buenos días, mi nombre es Edny Contreras, estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 30, toco percusiones, batería, bajo y guitarra. Nada más. Buenos días, mi nombre es Eduardo Hernández, soy guitarrista de la estudiantina y voy en segundo grado, estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 30. Bueno, pues como ya lo escucharon ustedes, todos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Algunos de los alumnos actualmente estudian en la Técnica 30 y algunos de otros de ellos, bueno, pues son exalumnos como la compañera que está a mi izquierda, que ahora ya es médico cirujano. Y bueno, yo quiero preguntarles, a ver quién me quiere contestar. ¿Qué significa los listones que traen ustedes en su... ¿Es una gabardina? Con el micro, por favor. Explíquenos cómo se llama la vestimenta que ustedes traen. Bueno, lo que traemos es pues nuestro uniforme de estudiantina. Las estudiantinas venimos siendo las hermanas menores de las tunas españolas. Uh-huh. Bueno, el color negro que traemos en el pantalón es pues digamos el clásico elegante de rondallas y estudiantinas. Pero nosotros no traemos una camisa negra, traemos una camisa guinda.
para representar precisamente a las secundarias técnicas. Okay, que es el que sería el color institucional. El color de las técnicas. Exactamente. Bueno, la capa que traemos, que en esta ocasión la traemos tres integrantes, es, digamos, un estandarte de las estudiantinas. Los listones representan a los eventos a los que hemos asistido, pues se acostumbran a dar listones o botoncitos y pues los colgamos en la capa, digamos que como un estandarte. Portándolo como orgullo de que asistieron a cierto evento, ¿no? Y por ejemplo, los botones, ¿eso también es exactamente lo mismo que los listones? Sí, mire, originalmente en las estudiantinas y en las tunas se daban listones, pero pues en estas épocas nos dan botones. Muy bien, ¿y qué diferencia hay de una estudiantina a una rondalla? Pues en realidad la diferencia es poca, pero sí es notoria. Nosotros estamos más cerca de la rondalla por el tipo de canciones que tocamos, pero por traer la mandolina nos convertimos en estudiantina, mandolina, mandolón, estos instrumentos. Y el tricordio. La principal diferencia es que las rondallas son más clásicas. Las estudiantinas estamos más allegadas a las tunas españolas y tocamos obviamente música española. Y por ejemplo, para definirse como estudiantina, ¿tiene que haber cierto número de integrantes? Pues yo creo que no, pero pues sí debe haber ciertos instrumentos como son la guitarra, la mandolina o tricordio. En este momento no estamos todos los integrantes, pero contamos también con contrabajo y con acordeonistas. O sea que podemos decir, en este caso ahorita contando al profesor, son 16, ¿no hay un número límite de integrantes o sí lo hay? Adelante profesor, bueno, con su micrófono por favor. Las estudiantinas aquí en México, el número apropiado, entre comillas, es entre 30 y 40 elementos, por la instrumentación que debe ser aproximadamente 10 guitarras, 10 mandolinas, acordeón, contrabajo y panderos, y a veces tricordios y bandurrias. No veo por aquí ningún pandero. No, es que estamos en reestructuración como estudiantina, estamos reorganizándonos y de momento pues no pudimos traer todo el grupo completo y faltaron pues los panderos, ¿no? ¿Qué tan fácil o tan complicado es para ustedes estar alumnos y exalumnos, tomando en cuenta de que ahora los horarios ya no son los mismos, ya no entran a las 7 de la mañana, salen a las 2 o de 2 a 9? ¿De qué forma decidieron ustedes de que seguían participando en la estudiantina? Bueno, aquí hay una ventaja, ¿no? Ensayamos un día nada más el viernes, que es un día pues un poquito más cómodo, porque pues previo al fin de semana, y además los sábados son los días que salimos a eventos, en este caso noches coloniales, festivales. Por cierto, mañana pues nos toca acudir al Colegio Las Rosas, que está ahí en la villa, el día sábado, y es nuestro reencuentro, por así decirlo, ¿no? O sea que van a estar allá por la villa el próximo sábado 28. Y bueno, ya más o menos tienen pensado qué canción va a ser la que ustedes van a tocar para abrir el evento el próximo sábado. Sí, posiblemente sería la de de colores, que es la que es algo así como la clásica, ¿no?, a las estudiantinas, exacto. ¿Y le parece bien, profesor, si la podemos escuchar? Claro. ¿Sí? Pues adelante, chicos. Pues vamos a escuchar la canción de colores con la estudiantina de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Adelante. ¡Gracias!
Bien, pues escuchamos la canción de colores. ¿Quieren tocar otra canción de una vez? La que ustedes elijan, ¿sí? Bueno, pues, nos gusta. Adelante, profesor. Bueno, perdón. Me gustaría interpretar, y esto es por... Yo sé que los muchachos pues tienen sus preferencias y estoy de acuerdo con eso, pero hay una canción que nos ha identificado siempre como grupo, que digamos es una canción que viene desde que se inició con el maestro Daniel Terán Campos, allá en el 1972, en la primera estudiantina de la cual pues yo fui integrante, por cierto, y al paso de los años, desde 1987 que comenzamos a salir, pues siempre la hemos interpretado, ¿no? Y esta canción pues va a marcar pues también nuestro reingreso a las noches coloniales el día sábado en el Colegio Las Rosas, y se llama Mi Querido Capitán. Adelante. Pues ahí escuchamos Mi Querido Capitán. Aquí está su micrófono, profesor. Bueno, chicos, no quiero que se queden sin hablar, así que nuevamente, por favor, tomen su micrófono. Y antes de despedirnos, vamos a terminar con dos canciones para que se vayan a poner de acuerdo cuáles canciones, con cuáles canciones, mejor dicho, vamos a concluir el programa. Pero quiero que cada uno de ustedes envíe saludos a quien ustedes quieran. Ok, entonces empezamos de aquel lado, adelante, viendo hacia la cámara. Muy bien, pasamos el micrófono. Área técnica número 30 y a todos los profesores. Yo le quiero enviar saludos a mi familia y a todos mis compañeros de la escuela técnica número 30. Yo quiero mandar saludos a las personas que me han apoyado, que sería principalmente mi familia y amigos, y a mis maestros, que bueno. Yo quisiera mandarle saludos a mis compañeros de la escuela secundaria número 30. Y a mi familia. Pues yo quisiera enviarle saludos a mi familia y a mis compañeros, principalmente.
Ay, a la niña que me gusta. Como dice mi compañero acá, Diego. ¿Pero cómo se llama? Teresa. Teresa. No, ya, así. ¿De dónde? ¿Es de la secundaria? Pues yo quisiera mandar saludos a todos mis excompañeros y exmaestros de la secundaria técnica 30, hasta la profesora Nadia, si está viendo esto, ¿por qué me reprobó? Eso no se hace, pero bueno, también saludos. Bueno. Yo quiero mandar saludos a mi familia, a mis excompañeros de la técnica 30 y a mis amigos de la prepa. Bueno, yo quiero mandarles saludos a mis compañeros, mi familia y personas que me apoyaron para poder estar aquí. Bueno, regresamos nuevamente a micrófonos. El micrófono, mejor dicho, por favor. Adelante. Pues yo envío saludos a mis compañeros de generación de la estudiantina, que sé que al igual que yo, pues siempre han amado la estudiantina. Y saludos a todos. ¿De qué generación eres? Eso no se dice. No se pregunta. Muy bien. Bueno, yo le quiero mandar saludos a toda mi familia y a mis amigos y compañeros. Pues yo también quería mandar nada más saludos a mi familia y a los compañeros de la escuela y a mis maestros. Yo le quiero mandar saludos a mis compañeros, mis amigos y todos mis compañeros musicales que me han apoyado, también a mi familia y a mi novia. Yo le quiero mandar saludos a mi familia y a todos mis amigos de la secundaria técnica número 30 y a mis profesores. Muy bien. Bueno, y a ver, platícanos tantito. ¿Se van a presentar en algún lado aparte del sábado 28? Sí, el sábado 7 en la Universidad La Salle. El sábado 7 en la Universidad La Salle, ¿es entrada abierta al público o es un evento privado? Es entrada abierta. ¿Y por qué me invitas a la...? Es una noche colonial y por supuesto que están todos invitados. Es la noche colonial, bueno, para nosotros como estudiantina, una de las más importantes del año. Van estudiantinas de muchos lugares, grupos corales de muchas escuelas y está la estudiantina del Colegio La Salle. Y en dado caso de que nosotros queramos contratarlos, invitarlos a algún evento, ¿los podemos encontrar en algún lado? Pues en la secundaria técnica número 30. ¿Algún número de teléfono que quieran dar? El profesor. Profesor, por favor. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, el teléfono institucional es 57-67-3241. Uh-huh. Y bueno, me imagino que tendrían que enviar una petición a nuestro director del plantel, el doctor Faustino González Contreras, a quien, por cierto, aprovecho para mandar un saludo y agradecerle por permitir que nos hayamos reorganizado. Él nos ha apoyado incondicionalmente. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar, profesor, antes de concluir? Pues invitar a los alumnos que forman parte de la institución, porque pues sí necesitamos más elementos, ¿no? Para tener mayor riqueza armónica y musical. Muy bien. Bueno, chicos, pues ya estamos a punto de despedirnos. Nos vamos a ir con dos canciones. Con eso terminamos el programa. No sin antes, quiero hacerles el comentario de que en algún momento de que ustedes tengan algún evento que quieran promocionar, si quieren ustedes venir a platicar de algún proyecto o si quieren venir a deleitarnos con su música, recuerden que el espacio está abierto para ustedes, siendo alumnos, siendo exalumnos, el espacio está abierto para cuando ustedes lo requieran. Profesor, adelante. Bueno, sí me gustaría en el futuro, nosotros como estudiantina tenemos contabilizados hasta el día de hoy 493 eventos fuera de la escuela, o sea, eventos de noches coloniales, festivales y giras, y posiblemente pues en este año alcancemos la cifra de 500 eventos, ¿no? Entonces me gustaría venir a festejarlos con ustedes. Por supuesto, claro que sí. En cuanto tengan los 500, las 500 presentaciones, aquí pueden venir a presumirnos ese logro. Y bueno, yo me despido, los voy a dejar con los alumnos de la escuela, alumnos y exalumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 30, pero no sin antes agradecerles. Muchísimas gracias, profesor. Chicos, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de venir aquí a DGEST TV. Muchísimas gracias y también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos otorga día a día para la realización de este y todos los programas educativos, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias, gracias a mis compañeros Alejandro, a Alma, a Adrianela, a Estrella, por que nos asistieron esta mañana en producción. Muchísimas gracias y recuerden que nos vemos y nos escuchamos en DGEST TV y DGEST TV, TV Aprendiendo. Adelante.
Se va, mi amor, otros amores.
música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.